y que solamente vayan los afiliados y que sea lo que Dios quiera. Pero sí, como aún faltan 2 años, a mí me gustaría que hablásemos en positivo de qué tenemos que hacer o qué podemos hacer ahora. Bien, hace 2 años exactamente, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, se compromete con los ciudadanos con esto que yo tengo aquí en la mano. Esto es un contrato. Un contrato que se suscribe ante notario. Y el contrato, lo verán ustedes aquí, es un contrato con una serie de cláusulas en las que una de ellas dice, me comprometo, son exactamente 10, entre otras, ¿eh? Se compromete a que gobierne la lista más votada, bien, hubo mayoría absoluta, no hubo problema, me comprometo a anteponer los intereses de esta ciudad por encima de los del partido. Ferrol es y será siempre una prioridad para este candidato. 3. Me comprometo a mantener el plan de reuniones con el tejido asociativo de la ciudad, a ser un alcalde cercano y a devolver a los ferrolanos y ferrolanas el ayuntamiento, que es y deberá seguir siendo la casa de todos. Me comprometo a recuperar el consenso entre los grupos y mantener un diálogo constante, sobre todo en aquellos proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad. Me comprometo a impulsar un plan de austeridad reduciendo los gastos superfluos. Me comprometo a vigilar con celo el cumplimiento de los contratos de las obras. Hay que acabar con la tendencia que existe desde hace años en Ferrol de que se sabe cuándo se empiezan, pero no cuándo se terminan. 7. Me comprometo a garantizar a todas las personas que viven en el rural que van a poder disfrutar de las mismas condiciones y en igualdad de oportunidades que los que viven en el ámbito urbano. 8. Me comprometo a poner en marcha políticas generadoras de empleo y especialmente entre jóvenes para evitar, como sucedió hace años, que tengan que emigrar en busca de alguna oportunidad. 9. Me comprometo a implantar un modelo de ciudad sostenible a través de la implantación de sistemas de eficiencia energética y un urbanismo sostenible y ordenado. Recuperaremos el plan de la Agenda 21 local. Y 10. Me comprometo a defender ante otras administraciones, sean del color político que sean, los intereses de nuestra ciudad, reclamando aquellas cuestiones que sean de justicia y exigiendo el cumplimiento de aquellas acciones necesarias para el desarrollo de Ferrol. Señores, este era el contrato. Ustedes han formado parte de esas asociaciones. ¿Cómo está este contexto? Podemos comentar algunos de ellos, algunos temas, que algunos son, bueno, todos son importantes, pero algunos lo son más. ¿Se está cumpliendo hasta ahora? ¿Participación ciudadana? Eso no, es a lo que me refiero. Si me dejas leer este artículo que hace mención a este tema. Sí, perfectamente, adelante. Es el artículo 70 bis de la Ley de Régimen Local. Dice que los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local. Y eso se llama participación ciudadana. Sí, pero como no existe. ¿Es real? Mira, no es real. Permitirme un momento. A mí de pequeño, cuando había anuncios en la televisión que se anunciaba mucho, oía a alguien mayor decir, hoy, o que moito se anuncia, porque vos non podes ser. Mira, esto es el interés adelantado del que yo os hablaba. A mí el alcalde no necesita hacerme un acta notarial. Tiene que trabajar. No me vale esa demagogia. No funciona. Se ha demostrado que no funciona. Las calles siguen igual, las casas siguen igual, todo Ferrol sigue cada vez más abandonado. Y cualquier cosa que le decimos al alcalde, atiende excelente, perfecto, muy, muy agradable, pero es que no hay resultados. Y como no se ven resultados, la imagen de la ciudad decae. A mí me gustaría matizar un tema muy importante, que a lo mejor no lo tienen muy claro muchos políticos, muchos, ¿eh? Y es el siguiente. Los ciudadanos tenemos unas necesidades, unos deseos, unos problemas, y entonces cada 4 años votamos para que esas personas nos administren nuestras necesidades. Pero si esas personas no saben qué necesidades tenemos, ¿cómo las van a ejecutar? Por lo tanto, si no hay diálogo, no se puede hacer nada. Y como no hubo diálogo, por lo que decías tú de participación ciudadana, en 2 años, ¿qué se hizo de esta legislatura? Se hizo una asamblea por barrio para elegir los representantes, los vicepresidentes, y punto.
si es la participación ciudadana, luego sí que hablamos de temas, de obras, sí, ahora de vamos urban, a entrar que nunca un ciudadano ha participado en el... O sea, el, de momento la participación ciudadana está en el ayuntamiento, no cuentan con los ciudadanos para nada. O sea, se hacen un tipo de reuniones, pero esas reuniones al final, ¿en qué se traducen? Vamos a ver, la reuniones de participación, es que, hubo asambleas para elegir los vicepresidentes. En dos años. Y punto. Y nada más. Nada más. La participación ciudadana solo era el interés de la concejalía actual de elegir unos vicepresidentes, contando que esos vicepresidentes fueran afines al PP, al partido gobernante, para que de esta forma se ralentizara, si cabe más, todos aquellos proyectos urbanos o cualquier otro proyecto de cada barrio. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si tú no tienes esos vicepresidentes afines a tu partido, no pueden frenar a la ciudadanía. En este caso a los barrios, barrio por barrio, somos 23 barrios. Entonces, claro, a colación sacó el tema de que en el caso del plan urban, el tema este que salió de Canido, que cuando estaba Irizarri se dijo que todo aquello del plan urban era inamovible y todos los proyectos ya estaban definidos, no había forma de cambiarlos, pues ahora, donde dije Diego, digo Diego, el PP cambia uno de los proyectos y dice que va a ir un centro cívico en Canido. Vamos a explicar un poquito. El plan urban es un dinero que se pone a disposición del Ayuntamiento de Ferrol, es un dinero Europa. Sí. El 80%. El 80%. Estamos hablando de una cifra que son 11 millones de euros. Sí. O sea, se ponen hace 4 años, me parece. En el 2009 comenzó. En el 2009, 11 millones de euros encima de la mesa. Ese plan están beneficiados Ferrol Viejo, la Magdalena, o sea, el centro, Canido. Y Canido. Entonces, lo que está diciendo Javier es que, en principio, Irizarri, cuando era alcalde, decía que lo proyectado en ese plan urban no se podía modificar, ¿no? Claro, no era viable. Entonces, dentro de ese plan urban había un centro cívico que iba a ser un centro que coordinara a los tres barrios. El centro cívico se situaría en el parque municipal, claro. Y allí estarían cerca, bueno, de los tres barrios, cerca, claro, de los tres barrios, tanto Ferrol Viejo, para que lo utilizaran y que el parque fuera de un poco de ojo, un poco el centro, sí, de tal. Exactamente. Bien, eso llega el PP y de repente el PP lo cambia, o sea, se puede transformar lo que antes parecía que no se podía transformar, ahora se transforma, claro. Y entonces de ese plan urban, o sea, de ese dinero, hay una dotación para el plan, para el centro cívico de Canido. De millón y algo, millón cien... A menos que el dinero no sea del plan urban, y sea del ayuntamiento. Vamos a ver, se dijo que era del plan urban. Yo no. Entonces, ¿qué ocurre? Como no hay información... A lo que voy es que aquí la información se no diversa constantemente. Bien. Entonces, a lo que voy es que cuando interesa al ciudadano, por ejemplo, yo siempre le dije a Irizarri, a Mato, a la concejal en aquel momento de Participación Ciudadana, Manuel Santiago, les había dicho, vamos a ver, un plan urban que contemple algo, una infraestructura que sea importante, sería Pérez Parallé, la apertura de Pérez Parallé a la Casa del Mar. Bueno, eso daría un dinamismo a Canido que nunca ha tenido hasta ahora y que no lo tendrá a menos que se abra ese cuello de botella. Entonces, no, eso es imposible, no se puede modificar el plan urban. Entonces, se modifica el plan urban cuando conviene. Ahora se ha modificado. Ahora se ha modificado. Y ahora ya ese centro cívico de los tres barrios no va a ser, y ahora va a ser... Uno va a ser en Canido, otro va a ser en Ferrol Viejo, no, va a ser en la Magdalena, o solo va a ser el de Canido. Tampoco va a ser. Yo me temo que no sea tampoco. ¿Por qué? ¿Porque crees que queda en nada? A ver, yo es que ya no me creo nada, pero mire, yo pido disculpas a este gobierno, por un lado, porque si yo soy tan desconfiado, es porque ellos hacen que la ciudadanía, en este caso yo, seamos desconfiados. Antes de haber las elecciones de Canido, estaban dentro de esa asociación, bueno, pues simpatizantes del PP. Entonces yo quiero, bueno, me creo que todo aquello del centro cívico era simplemente para potenciar los votos para que saliera a lo mejor quizás esa misma directiva. Ahora hay otra persona, hay otra directiva y a lo mejor, claro, como no son partidos afines, pues a lo mejor no les dan a Canido el centro cívico. Pero de cualquier manera, vaya centro cívico, no vaya centro cívico para Canido. Lo bueno era que ese centro cívico, centro de mayores,
estuviese cerca del parque, cerca de los tres, equidistante geográficamente, claro. Pero todo se tergiversa, todo se maneja, o sea, da igual lo que nosotros damos una información, luego ellos la cambian, no es así. Luego nos seguimos por la línea que ellos nos mandan cazar el S y ya nos cambian y dicen, no, por esta línea tampoco es, porque recordáis aquello del Reina Sofía, del parque, que no, Luis y siempre pedimos, tuvimos la reunión en el PP y claro, nos atendió el concejal Gustavaz. Y pues unos planos muy bien hechos por Luis, fabulosos. Bueno, planos que se presentaron en este programa, que presentamos aquí, ¿te acuerdas? Estabas tú, Luis, cuando presentamos precisamente para dar unas sugerencias ciudadanas ante un proyecto que había presentado el Partido Socialista y que estaba contestado por muchísimos vecinos. No le gustaba a nadie. Es que de cuatro actuaciones que había en aquel proyecto, tres eran una machada. Bien, entonces, ese proyecto que ahora se va a cometer, porque es que... Y vamos a empezar a desgranar ahora los proyectos que tú dices que, porque interesa para cuestión de votos, pero sea por lo que sea, van a empezar a moverse a partir de ahora. Sí, pero uno de ellos es el parque. Y hay un problema. Entonces, el parque, en este momento, el proyecto este que van a hacer en el parque... Sí, pero es muy similar a aquel que se claro, pero es que aquel proyecto del parque, que ellos no estaban de acuerdo tampoco, y dijeron, hombre, nos gusta tanto esto... Que ¿por qué no nos lo dejáis a nosotros? Esto te refieres al PP cuando estaba en la oposición. Al PP cuando estaba en la oposición. Bien. Y entonces les gustó el proyecto. Estuvieron de acuerdo con ese proyecto nuevo. Entonces nosotros ¿Con las sugerencias? ¿Eh? ¿Con las sugerencias? Con lo que vosotros presentáis. No con el proyecto. Bueno, proyecto. Nosotros no hacemos un proyecto, lógicamente. Las ideas. Es una idea de un proyecto. Sí. Bueno, entonces... Les gustó tanto que el concejal pues dijo, hombre, pues mira, ¿por qué no nos lo dejáis y lo sacamos nosotros y vosotros lo apoyáis? Y pues muy bien, y a mí no me importa quién lo saque, el asunto es modificar esto, que lo que se va a hacer es gastar una cantidad de dinero, empresas que no son de Ferrol, empresas que no podemos seguir la línea de cuánto cuesta, no hay transparencia económica y sobre todo si todo lo que se hace en Ferrol viene de fuera, y se maneja desde fuera, porque los de aquí parece que no les gusta que las empresas de Ferrol hagan nada, ¿no? Pero centrándonos en el... Pero en ese, la ese proyecto... Entonces, sí, entonces ya terminó. Y entonces, ¿qué pasa? Que una de esas cosas, matizando, nosotros dijimos que queríamos que el parque se abriera a la ciudadanía. Bien. Mal entendido, porque ellos consideraron que abrir el parque a la ciudadanía era abrirlo de noche. No, es abrir con rejas y meldo corral. Es decir, suprimir esa tapia y que tú puntualicemos, porque puede haber confusión, me perdona, puede haber confusión. Había cuatro actuaciones, decíamos que tres eran un chulo. La entrada por la calle de atrás, la calle Berogán, está bien, la van a hacer por dentro del parque, no como iban a hacerla anteriormente en la acera. O sea, va a ser una rampa, pero interior. Demasiado tira al muro, pero bueno. Pero después lo que nos sorprende es que el alcalde cuando estaba en la oposición dijo que las escaleras en la calle Espartero que no las veía lógicas y ahora las ponen. Bien. Después, en el muro donde están las taquillas, la ciudadanía pedía pues poner unas verjas. Bien. Con lo cual, si tú tienes una verja, se ve y tienes unas puertas que puede la gente entrar. O sea, lo que es la bajada de la cuesta, sí, ese una muro. Verja, bien. Una verja. Entonces, ¿eso qué ventaja tenía? Que el parque se podría cerrar cuando tú quisieras, hacer un festival o por las noches. Pero ahora la idea que no está debatida entre la ciudadanía, que ese es el problema, es dejarlo todo totalmente abierto, que es muy, muy lúdico, muy, muy bonito esa. Pero esa muralla se... Quitan toda la muralla. Bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien garantizase que va a haber una vigilancia, pues bien. Pero es que nos tememos que se queda todo abierto, que es fantástico, pero no es realizable porque habrá botellones, habrá robos, hasta faltarán los pavos, me imagino. Bueno, también está abierto el cantón. Por eso. Bien. Pero es que es más, no sé, más... Más céntrico. Y más de noche, vigilable. Bueno, de noche. Pero entonces eso sale adelante vosotros, que dicen que dentro de tres o cuatro meses empieza. Ya está adjudicado. Entonces lo que nos fastidia mucho es que ninguna opinión de los ciudadanos ha valido para nada. Nunca. Eso desde que empezó el Plan Muro en el 2009. Nunca. A ver, los gobiernos nunca les interesa que una opinión ciudadana... se lleve a cabo. ¿Por qué motivo? Porque ellos no ganan votos así. Ellos lo que ganan votos, que creen que ganan votos, es que todas las ideas salgan de ellos. Y claro, no hay consenso con la ciudadanía. La ciudad, si tú, ahora, vosotros encargáis una casa, cualquiera de ustedes encarga una casa, el arquitecto se encarga de todos los tecnicismos, y el promotor, pues, bien, pues se encarga de gestionar todo eso, y yo me tengo que comer con mi dinero, que pago yo, y tengo que comerme la casa, vivir en una casa que está a gusto del arquitecto,
y a gusto de quien gestiona esa vivienda. No está a mi gusto.